no matamos a la mamá que tampoco va a servir Una mujer que aborta no sirve para nada. Está Moral, física y psicológica. No, no, qué barbaridad. Si no cabe duda de que Dios es amor, lo que está bien. Porque va Va a estar bien. Son los designios del Señor. Pero está, perdón, está haciendo una apología del femicidio. Sí, sí, es en sentido figurado, así habla, así ah. es el lenguaje de la religión. Mucha violencia simbólica. Son metáforas. metáforas. El... ¿Tú crees que de veras Eva salió de, 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 de la costilla de Adán? No, bueno, eh, yo diría que. Debemos, deberíamos muy bien, de traer ¿no? a alguien que nos hable bien del tema, que profundice sobre el tema, pero ¿a quién podríamos traer? Ah, Pues tenemos una invitada muy especial hoy. Sí. ¿Quién es? ¿Quién Ministra Olga Sánchez Cordero. ¡Ah, caray! Sí. ¡Wow! Aquí la tenemos. A ver. ¿Cómo se mi querida Hola. Cintia. Bienvenida. ¿Cómo están? Oh. Qué mucho gusto y gracias, gracias. Un honor, gran honor. Recibirte. Gracias. Olga Sánchez Cordero. Ministra a la verde. Bienvenida a la verde. Está bien, de Rojo. ¿Eh? Pero para. <risa> <risa> Esto ya es un símbolo. Sí, 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 Esto sí. ya es un símbolo, ¿eh? Querida Olga. <laughs> Ahora sí. Que para contrarrestar a un ministro de culto sin culto, una ministra culta por favor. <laughs> muchas gracias por las dos cosas ¿eh? <laughs> muchas gracias bueno pues te, la verdad estamos muy eh, sorprendidos por la decisión de la suprema corte creemos que es un avance importante en materia de derechos de la mujer y sí. e histórica Creemos que es histórico. Sorprendidas y emocionadísimas, porque no lo esperábamos, no de esta manera, y no en este momento, en esta coyuntura tan especial en la que vemos estos intentos de la ultraderecha por ganar cierto terrenillo en México, quizás sucede esto en la Suprema Corte. Yo te voy a decir que yo estoy emocionadísima. En los tres años que estuve cerca del presidente, le aprendí mucho. Incluso cada vez que tenía una frase yo la notaba. O sea, me canso, ganso y... Todas, pero sobre todo de gran filosofía política. Uh -huh. Y una de sus frases es la política es tiempo. Mm. Wow. Y la política es tiempo. Y creo que fue el tiempo. Fue el momento más oportuno. Históricamente hablando, a la mitad de la cuarta transformación, por una Suprema Corte autónoma e independiente del Ejecutivo, por un poder judicial que está haciendo su trabajo histórico. Exactamente. Claro, ya venían precedentes anteriores, sí te lo quiero decir con toda claridad. Primero la ley Robles, después... La acción de inconstitucionalidad en contra uh -huh. de esta reforma maravillosa del Código Penal en donde se despenalizaba el aborto hasta las 12 semanas. Uh -huh. En Ciudad de México. En la Ciudad de México. Ahora también en temas como Oaxaca, en la despenalización uh -huh. del aborto en Oaxaca y en Veracruz. Uh -huh. Hidalgo también. En Hidalgo también. Entonces, estamos avanzando, estamos avanzando. La política es tiempo. Y este es un ejemplo, el ejemplo por lo pronto más inmediato de que la política es tiempo. ¿Pero lo fueron planeando entonces? ¿Hubo como una planeación por etapas? Pues eh, si tú quieres verlo como etapas de la Suprema Corte desde uh -huh. la novena época hasta este momento, la respuesta es sí. Uh -huh. Sí, porque fueron muchas las decisiones que culminaron con esta, que creo que esta es sin duda la más importante. Es un antes y un después en la vida de las mujeres, pero no solamente en la vida de las mujeres, sino en todo lo que esto implicaba, los médicos, las enfermeras mm. que hoy o los enfermeros que hoy se encuentran también privados de su libertad precisamente porque practicaron en la interrupción del embarazo en los estados en donde no era legal uh -huh. la interrupción del embarazo. Entonces, esto significa un antes y un después. Es un, digamos, una sentencia paradigmática. Porque además reconoce muchos derechos. Por supuesto que se había ido avanzando. Yo recuerdo la primera decisión de la Suprema Corte cuando se apartó de un criterio jurisprudencial de la violación entre cónyuges, uh -huh. que por cierto lo trajeron a colación los ministros en sus discusiones. Uh -huh. sí. 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 Y esa sentencia fue bajo mi ponencia. Y ahí en esa sentencia hablábamos de los derechos y de los dos pilares que después fueron utilizados en muchas otras resoluciones de distinta índole y de distinta manera. Por ejemplo en el uso lúdico de la marihuana, uh -huh. por ejemplo, en la decisión de la Corte de la autonomía eh, progresiva de algunas eh, personas con algún tipo de discapacidad, no son blanco o negro, sino uh -huh. hay una autonomía en esta, incluso progresiva, en esta manera de ver estas autonomías de las personas con eh, diversos eh, tipos de discapacidad. Y en otros muchos, pero sobre todo en aborto. Y hay que decirlo con todas sus letras, porque la palabra aborto causa escosor, decirlo uh -huh. tal cual, uh -huh. que es la interrupción legal del embarazo. Pero el tipo de aborto en la Ciudad de México sigue siendo un delito después de las 12 semanas. Uh -huh. sí. Sí. Y ahí tuvimos una discusión cuando se analizó la acción de inconstitucionalidad. Por cierto, impugnada por la mismísima Procuraduría General, cuando la acción de inconstitucionalidad se presenta ante la Suprema Corte para uh -huh. impugnar al legislador uh -huh. de la ciudad de uh -huh. México, en donde <coughs> despenaliza, o sea, no hay pena hasta por el periodo de 12 semanas. Ahora, ¿qué se dijo? Porque quiero regresar y no quiero más que ir paso a paso. Uh -huh. ¿Qué se dijo en la violación entre cónyuges? Se habló por primera vez de la autonomía, de la voluntad de la mujer. Mm -hmm. Se habló también del desarrollo de su personalidad. Y se habló de algo muy importante, del ejercicio pleno de su sexualidad. Uf. No, no, no. Claro. Que antes no se había tratado. No, pues no. Y en el matrimonio. Uh -huh. En el matrimonio, hablar de su autonomía y del ejercicio pleno de su sexualidad era algo inconcebible. Jesús, ¿Tabú? María y José. ¿Eh? Sí, sí, ¿El sí. tema tabú. Era tabú. Pero te digo porque que era tabú, por una razón. Porque la mujer era propiedad uh -huh. del marido. Sí, claro. Exacto. Uh -huh. Derecho romano. Del derecho romano. Uh -huh. ¿Y sabes cómo había dicho la corte que era esta, digamos, obligación carnal o de débito carnal de la mujer? Era una obligación de débito carnal. Y si había violencia, imagínate, era un uso, un abuso del derecho. ¿Del derecho <laughs> claro. de qué? Del hombre sobre la mujer. El ejercicio indebido. De un wow. derecho. ¿Sí? Claro. Así decía la sentencia de la Corte. Me llamó mucho la atención una de las ponencias, la ministra Ríos Farhat dijo, entre otras cosas, que nadie se embaraza para abortar. Yo creo que no. ¿Quién se embaraza para abortar? Ninguna mujer. Ninguna mujer. Es una decisión. Y la que aborta además no lo hace con gusto. Así es. No, no, no nos lo agarramos de método anticonceptivo. Porque ¿Por es una tío? decisión tremendamente complicada para la propia mujer yo recuerdo la primera vez que se agregó una causa fíjate de, de eh, para no uh, para que no tuviera la pe, pe, eh, la penalidad la mujer ante un aborto eh, de malformaciones genéticas uh -huh. con una causa de exclusión de responsabilidad sí. Te acuerdas sí, que fue sí, la primera, sí. la uh -huh. Ley Robles. La Ley Robles, sí. sí, sí. Pero además había que tener certificación de dos médicos de que efectivamente uh -huh. eran malformaciones genéticas o congénitas, exact. etcétera, ¿no? Pero después se avanzó bueno. a la despenalización hasta las dos semanas. Uh -huh. Y yo recuerdo uno de los argumentos más importantes en mi ponencia porque fue bajo mi ponencia y mi participación y yo la recuerdo con toda claridad. Que decían los ministros es que eh, en su caso es inconstitucional. Eh, este es un tema técnico, pero quisiera yo planteárselos a ustedes. Como acabas de decir, un ministro inculto <laughs> contra una ministra culta. Así es. Miren, mi argumento toral que nadie me lo pudo rebatir. rebatir. Me lo quisieron debatir, pero no hubo manera de debatirlo, <laughs> que son dos términos distintos. Fue lo siguiente. Dije, ah, muy bien. Ustedes quieren sustituir al legislador ordinario que tiene como atribución la tipificación de conductas que van a ser penalizadas, ilícitas penales. Y ustedes quieren sustituir Suprema Corte a este legislador ordinario en sus atribuciones y entonces quieren decidir sobre un tipo penal y cómo tipificarlo. Esto es una grave violación a la Constitución, les dije, <laughs> porque la Suprema Corte no puede sustituirse en un legislador ordinario para tipificar una conducta. Claro. Y les dije todavía, pobre de aquel país en que su Suprema Corte... Intente tipificar conductas ilícitas que el legislador ordinario pretende tipificarlas como tales, como ilícitos penales. Wow. Tenemos que hacer una pausa. Esa, esa, esa fue demoledora. Sí, sí, sí. Pues sí. No totalmente. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Vamos a escuchar también a un, a un hombre que, que, que tiene, quiere exigir sus derechos, estos que decíamos a <laughs> y luego regresamos para seguir platicando. Muchas gracias. Tendrás castigo... Pues supiste amar y has decidido tener que abortar sola y herida, te han de encarcelar, y yo me iré mañana a dar misa al altar. Llorarás. Llorarás por tu capricho y que seas infeliz por tu querer. No podrás ser feliz con ningún otro. Que el castigo sea sinónimo del amor. Sí. El amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás, hasta aquel momento en que concebimos, si recordaras el primer segundo fecundado, estoy tan pero tan seguro que te acordarías del verdadero error. El error de un aborto, un aborto practicado en ti. Si tú eres rica, puedo perdonar y con higiene podrás abortar. A la pobreza hay que castigar. Yo digo que se muera si no puedes pagar. Llorarás, llorarás por tu pecado. Y serás criminal por ser mujer. No podrás ser feliz con ninguno mi prejuicio es lo mismo que el horror sí que el horror sí que el horror pues este fue el trovador transgénico no transgénico no transgénero, transgénero. Está muy enojado por la despenalización del aborto, él quiere exigir su derecho de macho. Y hay, eh, ministra, hay muchas críticas que le han hecho al presidente López Obrador que lo tachan de, 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 de macho y de misógino. Y curiosamente, es ahora en su gobierno cuando se logra este, este fallo histórico. Cuando hablamos hace un momento de que en, en el gobierno de Felipe Calderón hubo incluso una acción de inconstitucionalidad tratando de pararlo esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué si López Obrador es tan tan misógino como dicen? El presidente no es de ninguna manera misógino, de ninguna manera. Yo te puedo decir que yo lo traté durante, bueno, lo he tratado durante muchísimos años, pero lo traté con una gran intensidad en estos últimos tres años. Uh -huh. Yo te puedo decir que para nada, al contrario, nos ha dado espacios a las mujeres que ningún otro gobierno se atrevió siquiera a darnos esos espacios. Yo recuerdo, no quiero decir el nombre del presidente, pero en algún momento, en estos 21 años que estuve en la Suprema Corte, me, me tocaron cuatro presidentes de la República. Wow. Cuatro. Yo recuerdo haberle preguntado un, a un presidente, ¿y cuándo un gabinete paritario? Mm. Uy. Y me contestó. Ya vendrán otros gobiernos, ¿Y ya sí, vendrán ¿y otros presidentes, si ¿y, sí, y sí, y sí, bueno Llegó otro presidente, llegaron otros gobiernos. Sí. ¿Para cuándo una secretaria de gobernación? Mujer, ¿Para cuándo la ¿no? secretaria de gobernación? Yo te puedo decir que ni en su sueño más guajiro cualquiera no, de no. estos presidentes hubiera pensado siquiera nombrar a una secretaria de gobernación. Tenían allí a una secretaria de repente de turismo. A otra secretaria de bienestar, a lo mejor a dos, y luego eh, sí. quitaban a una. Pero un gabinete paritario como el presidente que insiste e insiste en que las mujeres estén incluidas en la toma de decisiones más importantes del país, nunca, nunca. Así que el hecho de que se diga que el presidente es misógeno, yo te puedo decir categóricamente que no. Ni que haya misoginia dentro de este gobierno, no. Al contrario, hay un respeto irrestricto por la mujer, por su actuación, por su capacidad y también por su inteligencia. Pues sí. y, tú, y, tú y te insisto y lo recalco: por su inteligencia, porque en algunas ocasiones no nos consideraban ni siquiera seres. Inteligentes, capaces de tomar decisiones. Precisamente, ministra, ahí hay un hito, porque tenemos ya un gabinete paritario. Yo controvertiría mucho en cuanto al machismo del presidente, que sí ha dicho muchas ocasiones que no le gusta la cuestión del aborto, pero bueno, en este caso estamos hablando de una decisión desde la Suprema Corte. Yo y creo que lo que me parece muy interesante, no, 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 no. el presidente nunca se ha decantado por una cosa o por la otra. No ¿eh? siempre ha uh, estado. No. Nunca se ha decantado porque el presidente es muy cuidadoso. No, no se ha decantado. No, en lo personal él ha dicho que no está a favor de la interrupción ah, del embarazo. Pues que nadie está a favor. ¿No? Bueno, nadie ¿sí? está a favor. Yo lo que voy uh -huh. es ah, perdón. precisamente perdón. al desarrollo, o sea, tan interesante por no olvidar sí, no precisamente fue el no fue el la... ejecutivo, fue la Suprema. Uh -huh. Lo que me interesa muchísimo es hacer ese, ese comparativo, ¿no? O sea, estamos hablando de gobiernos de hombres y usted tuvo virtualmente la vicepresidencia. Y luego sucede en, en, el, en, el, en el gobierno de Calderón que cuando se despenaliza, se despenaliza, es decir, se descriminaliza a las mujeres en Ciudad de México, algo que sucedió muy extraño es que eh, la legislatura de la Ciudad de México era como el ejemplo. Lo que sucedió en Ciudad de México se replicaba en la República, excepto con la cuestión de la ILE, la interrupción legal del embarazo. Sucedió exactamente lo contrario. Se despenaliza aquí y se empieza a criminalizar Ajá. a través del PRI y del PAN, y lo, no lo vamos a olvidar nunca las feministas, lo que nos hicieron los partidos políticos para ganar votos. Con este motivo electorero empezaron a criminalizar a las mujeres fuera de la Ciudad de México. Y eso fue muy grave porque. 17 quizá para... estados. Ajá, exactamente. Sí. Muchísimos 17 estados. Muchísimos sí. estados. Y, y, solo, para... y te voy a uh -huh. interrumpir para decirte sí, algo sí. muy puntual. Lo llevaron a la Constitución. Uh -huh. Ni siquiera lo dejaron uh -huh. en el Código Penal. Lo llevaron hasta la Constitución uh -huh. de los, est de, de, Eso fue de los Estados, Ajá. diciendo que la vida estaba protegida desde la concepción. Exactamente. Entonces, que cualquier ilícito que interrumpiera desde la concepción, desde la concepción. O sea, a ver, <laughs> yo te quiero decir, ¿De por ejemplo, cuántos. Eh, óvulos fecundados se pierden y no se implantan. Claro, sin hablar del aborto masivo. Simplemente, ¿verdad? Se implantan. Oye, y cada mes, pues las mujeres que durante un largo periodo de años tiramos este, nuestros óvulos. ¿Cada mes? Cada mes, uh -huh. pues entonces cada mes estamos cometiendo abortos, ¿no? Ahí ¿Hay, ¿Hay, hay vida. Y, 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 y los hombres que tienen alguna eyaculación, pues, también. Sin fines reproductivos. Digo, digo. hasta dormidos lo <laughs> hasta hacen. Dormido. En el aborto. Entonces, a ver, que alguien me explique. Pero ahí no hay una legislación misógina de la mayoría claro, de hombres que digan claro. ahí, hay un, ahí hay un delito. Sí, porque mira, cuántas chicas no quieren tener hijos y los eh, óvulos secundarios no se les implantan por cualquier cantidad de razones, uh -huh. ¿eh? Por cualquier cantidad de razones. Y pierden siempre, y pierden, y pierden, y pierden. Y se quieren embarazar, de hecho. Sí, ¿no? claro. Exacto. Entonces, esto, desde la concepción, a ver, ¿y en qué momento? La concepción, en el momento en que se implanta, en el momento en que no se implanta. O sea, a ver, que alguien me explique científicamente. Claro. Ya no digamos científicamente. Uh -huh. Y luego, estos estados. En donde penalizan el aborto y como quieren darle la vuelta y quieren pervertir y lo digo con todas sus letras pervertir el tipo penal, sí, sí y convertirlo en feminicidio, eh, perdón, en, en, infanticidio. Este, en sí. infanticidio, que también cometen feminicidio estos, eh. sí, homicidio en y, grado de sí, parentesco. En, y homicidio en grado de parentesco, infanticidio, ¿por qué no se da el delito de, de infanticidio, no se da el tipo penal. Y al no darse el tipo penal, pervierten uh -huh. el Exacto. aborto. ¿Por qué? Porque no les gusta decir que sí quieren que las mujeres vayan a la cárcel. Ese es su tema. Ese es su tema. ¿Qué es lo que veíamos con el ministro Inculto hace un ratito? ¿Qué sigue? Porque lo que estamos con el ministro que vimos en la tele antes de que tú llegaras. ¿Qué sigue? Porque eh, hasta donde yo entiendo hay 3.500 procesos eh, contra mujeres por el tema de la... Eh, eh, por un castigo de interrupción de embarazo. Y hay más de 120, pues las cifras varían según la fuente, pero hay más de 120 personas en la cárcel por eh, interrupción del embarazo. Es decir, y efectivamente muchas, en muchos de estos juicios no se puede avanzar. Porque eh, ahí existe la figura legal, que es lo que acaba de decir Cintia, de que se les acusa de infanticidio, homicidio en grado parental, etcétera. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué procede? Y, y ojalá me escuchen muchas mujeres. Uh -huh. Ellas pueden interponer un recurso de amparo. Uh -huh. Órale. Muy bien. Ante el poder judicial y pueden invocar esta sentencia de la corte. Okay. Esto fuera de las cuatro entidades en donde hay ILE. Ah, en donde hay ILE, por uh -huh. supuesto. En todas las demás y en todo uh -huh. el resto okay. pueden invocar esta sentencia de la Corte. Uh -huh. Y ampararse. Y ampararse. Tanto personal médico uh -huh. como... Personal médico, enfermeros, médicos y sobre todo también las mujeres. Pues sobre todo las mujeres, sí, claro. O sea, pues sobre una, todo las mujeres. Una ¿sí? mujer que su expediente dice infanticidio, ese es el delito que cometió y por eso está en la es cárcel... Que... Exactamente, pero Muy además bien. quiero decirte, aquí hay un doble, digamos, una doble argumento en amparo contra este, este infanticidio. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque el tipo penal de infanticidio no se da uh -huh. en razón de que el niño no está vivo. Pero, claro. Pero ya aparece en, el, en claro. el expediente como que ese es el delito. Desde luego, pero entonces ella puede, a través de este recurso de amparo, uh -huh. argumentar estos dos, estas dos situaciones. Primero que no se tipificó por de ninguna manera y por ningún momento donde lo veas, el tipo penal de infanticidio, número uno, ni tampoco de homicidio en grado de parentesco ni de ni remotamente. O sea, son tipos pena penales que ellos has, han estado forzando uh -huh. ¿sí? para llevar a la cárcel a las mujeres. ¿Cuál para es el tema? El ah. tema es una asimetría patriarcal. Digámoslo en sus palabras, sus palabras más claras. claras. Claro. Control claro. sobre el cuerpo de la mujer. Clarísimo. ¿Mm? Control sobre el cuerpo de la mujer. Décadas de lucha que una mujer ha tenido que esperar para sentirse un poquito más humana. Porque sabemos que las leyes que criminalizan y que discriminan a las mujeres nos deshumanizan. Entonces, háblenos un poco de cómo. Es que usted está viendo ya esto como una realidad en Mi, todo el país. Mira, te voy a, a decir algo que yo siempre he sostenido y que es una verdad. Los derechos y el ejercicio de los derechos eh, son costosos para el Estado. Claro. Cuestan y cuestan mucho para el Estado. Tú puedes pensar en un derecho a la cultura, en un derecho a la educación, en un derecho al deporte. En un derecho a la vivienda, en un derecho a una alimentación digna, en un derecho, en todos estos derechos sociales tan importantes que tenemos en nuestra constitución, y que para muchos son poesía, son buenas <laughs> intenciones, sí. son programáticos. Uh -huh. O superfluos inclusive. O superfluos, pero que son derechos, derechos que hay que ejercerlos. Y claro. La contrapartida del ejercicio de estos derechos es un costo para el Estado. Este derecho de la autodeterminación, de libre desarrollo de la personalidad y de los ejercicios de la sexualidad plena de las mujeres y de los hombres, tiene un costo para el Estado. Claro. Y tiene un costo uh -huh. enorme para el Estado. Todo lo que te puedas imaginar, desde la educación, uh -huh. desde pro, proporcionar los métodos anticonceptivos de manera universal y gratuita. Claro, la educación sexual. ¿Sí? La educación sexual, la prevención del embarazo, la concientización, las campañas enormes que tenemos que hacer sobre el cuidado que se debe tener. Yo por primera vez hace unos poquitos días, cuando todavía estaba en la Secretaría de Gobernación, y en una de las, eh, digamos, eventos de eh, CONAPO, del Consejo también de CONAPO, uh -huh. yo decía algo que poco se ha dicho, el respeto de los adolescentes, al ejercicio libre de su sexualidad, de los adolescentes. Aceptar la realidad tal cual ¿Aceptar es. Aceptar esta realidad, uh -huh. porque hoy las relaciones entre, yo diría, niños y niñas, es ya a más temprana edad. Y entonces tú tienes embarazos muy lamentables. Ahora de niñas. De, de menores de 14 años, que ya no son embarazos adolescentes, son embarazos sí, sí, infantil, infantiles, sí. de 12, de 13, de 14 años, bueno, yo te podría decir hasta de 10 y 11 años. Sí, terrible porque ahí ¿Eh? ya hablamos de violencia sexual. Sí. Terrible, terrible, ¿no? Y que de alguna manera no tuvieron la información. Y es un derecho a la información. Claro. A la información para el ejercicio de su sexualidad también. Porque si sí hablas tú de incluso violación equiparada, cuando hay una niña y todo. Pero cuando son dos niños, uh -huh. adolescentes. Cuando es el niño de 14 y la niña sí. de 14, ¿cómo puedes tú también hablar de una violación equiparada? Uh -huh. No puedes no, hacerlo. Caso no. Porque hay consentimiento de ambos en muchas Ajá. ocasiones, en otras no. Pero en algunas ocasiones mm. sí. Sí, es importante. Y la niña queda embarazada. Y entonces tenemos niñas, madres de niños y niñas. Uh -huh. Que es, mira, hasta el, hasta me da escalofrío en, sí, la, es en la piel. Sí, es terrible porque también se les estigmatiza a estas niñas y se les claro. aparta de la sociedad. Cuando más necesitan de la Pero educación, se las corre de las escuelas. Pero además, ¿tú te imaginas un cuerpecito de una niña de 12, 13, 14 Soportando años? un embarazo. El claro. desarrollo. Con un embarazo, ¿tú te imaginas la cantidad de nutrientes que esa niña está perdiendo uh -huh. por darle vida a un ser humano? Exacto. Tú puedes imaginarte su desarrollo físico, ya no emocional, ya no este de, de, de libre desarrollo de su personalidad, de su desarrollo físico teniendo un embarazo a esa edad, uh -huh. ¿no? Y hablando y tú, de, de, de lo claro. que usted decía, la prevención tan importante. ¿Cómo vamos a preve prevenir embarazos? En los noviazgos adolescentes de niñas niños, si no tienen ed educación sexual desde la primaria. Que y no se ve también como. Un tabú. Sexual, que no tienen la información, Ajá. que no tienen el acceso a los métodos anticonceptivos. Ajá, que no hay nada, ¿no? Entonces. No, si no reconocemos eso, que no lo reconoce la derecha, y quiero hablarlo con todas sus letras, no lo reconoce la derecha, no quiere quieren... negar una realidad. Sí, uh -huh. el PIN parental, que ¿Eh? es terrible. Por ejemplo, quiere negarse a una realidad. Pero la realidad ahí está. No va a cambiar. La realidad no va a cambiar a menos que nosotros tomemos esa realidad para prevenirla. Exacto. Y para prevenirla a través de información, a, tam, a través de campañas masivas. Entonces, de, sigue un trabajo que de de tiene que ver con educación, con salud. De, eh, con salud, con uh -huh. educación, con información, con medios, con medios de comunicación. Es importantísimo todo esto. Uh -huh. Y eso es un costo para el Estado. Y es un costo para el Estado enorme. Todos los derechos tienen una corresponsabilidad por parte del Estado para que puedan ser ejercidos a plenitud por la ciudadanía. Y este es uno de esos derechos. ¿Y por qué? Porque el Estado debe hacerse cargo de esta información, de esta educación, de esta prevención, de este libre acceso a los métodos anticonceptivos. Sí, pero además es una lucha histórica. Es una lucha que viene desde la década de 1930. Empieza con el tema de la educación eh, cuando se dio el proyecto de educación social. Se empezó a hablar de educación sexual y ahí hubo una investida fuerte por parte de la derecha para claro, parar claro, todo este proceso. Claro, claro. Yo ya en la Constitución. Uh -huh. y es una hoy cosa cultural. En el, en el tercero uh -huh. constitucional está la educación sexual. Pero va a, va a haber estas resistencias, y más con este fallo. Bueno, a ver... Va a venir muchas resistencias. A ver, la resistencia la es negar una realidad. Pero tampoco podemos negar la realidad de que están estos grupos, de que son mucho más... De, oh, empezamos el programa oyendo a este señor... Además son muy vendibles, esto. mira. Tienes poder, tienes dinero. Claro, el, 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 y son, son muy vendibles. Los... Por decirte algo, yo tuve un hashtag en mi contra en la Secretaría de Gobernación, cuando me opuse rotunda y categóricamente al PIN parental. ¿No? Y un hashtag, en mi contra, ¿no? Entonces era muy vendible decir, a mis hijos los educo yo. Uh -huh. Es que es muy vendible. <laughs> sí, claro. sí, la frase suena... es muy vendible. Suena sí, muy pero aceptable. bueno, <laughs> los educas tú y entonces hablas de creacionismo y niegas la evolución Darwiné, de uh -huh. Darwin, ¿no? darwiniana, Darwiniana. Uh -huh. Porque así están, ¿eh? Sí, claro, ¿Sí, ¿eh? Sí, sí, hay claro. un creacionismo, hay un embate creacionista. De educación, ¿sí? en donde está negando absolutamente toda la evolución. Son los menteplanistas. Sí, los terraplanistas <laughs> no, y no bueno, claro. Siglo XXI, y se están dando estos debates. Están dando estos terribles. debates. Y entonces, a mis hijos los educo yo. A ver, ¿los educas tú sí? ¿En qué? ¿En el creacionismo? ¿En la, en la, en la, en la negación completa de que las niñas pueden embarazarse si no tienen la información? en la negación de que hay un embarazo infantil de, de, de 14 años para abajo, que hay un embarazo de adolescentes, en esta negación de una realidad que vivimos constante. La respuesta a ese hashtag debe haber sido ¿y a ti quién te educa? Porque aquí hay un problema serio, ¿no? ¿Y quién educó a esa persona? ¿no? Porque sí, la educación es, entre otras cosas, abrirse. Pero ¿sabes quién a promovió otras... el PIN parental, verdad? lo promovió el partido de ultraderecha español, Vox. Fox, ¿eh? sí. Me suena, como que hace poco andaba por acá, ¿no? ¿Te suena? <laughs> sí, claro. Él promovió ese pin parental <laughs> sí, en, el, sí, sí. en España, uh -huh. pero fue un embate tremendo y solamente lo logró en Málaga. Solamente. En todas las demás provincias españolas no, no hubo. No, no, no. Y incluso hay acciones de inconstitucionalidad en contra de esto. ¿Tú sí. crees que en México... ¿Tienen fuerza estos estos grupos? ¿O qué Mira, tanta lo que, fuerza pa lo tienen que pasa acá? es que eh, están nuevamente resurgiendo este tipo de, de embates mm. de ultraderecha, mm -hmm. en donde es una ultraderecha contra los derechos humanos. Sí, claro. Bueno, Ese es valga la redundancia. Pequeño detalle. <laughs> sí, pues, sí. Pequeño detalle. Pequeño ¿no? detalle. Pues, sí. Pero de verdad, o sea. Mira, mi formación, mi lucha, que tiene muchísimos años, es precisamente la lucha por los derechos, sí, claro. por no, la no discriminación, por la inclusión. En el artículo primero constitucional, claro, para nuestro público, que muchos de ellos no son expertos constitucionalistas, pues hay que empezar a traducir lo que, lo que tenemos en nuestra constitución y lo que hay en ese artículo primero. Lo que hay en ese artículo primero, cuando habla de no discriminación por razón de raza, de religión, de etnia, de preferencia sexual, de todas estas discriminaciones de género, de género, sí, claro. son y se llaman en el constitucionalismo moderno categorías sospechosas. Mm. <laughs> ¿Y okay. por qué son categorías sospechosas? Porque siempre tienen que estar en la sospecha del juzgador para claro. descubrir esta y desvelar, ¿sí? Esta discriminación que a veces es muy Soterrada. Sí, se sí. ha sofisticado mucho el y Se ha sofisticado sí. mucho. Pero además me llama la atención que esta derecha, efectivamente, yo sí siento que está muy aislada a nivel local, pero se está organizando a nivel internacional. Y hemos visto aquí en México cómo eh, el grueso de los senadores de un partido, del Partido Acción Nacional, uh -huh. firmaron una carta de Madrid, sí. después se desdijeron y lo que tú quieras, y trajeron precisamente al dirigente de Vox. A este. a este evento. Eso sí, no, ¿no? se vieron sí. nada sofisticados. Sí, hay una <laughs> reorganización burda, sí. de esta derecha a nivel internacional. Y es muy curioso porque conjuntan métodos muy modernos de comunicación con eh, todo una, digamos, un paquete cultural realmente muy atrasado. Y, y, y en apariencia, protegen derechos. Sí, claro. Pues es que sería muy feo. Saliera a decir no, si sí, queremos. Sí, como, como es muy feo salir a decir, sí. fíjate esto, decir que quieren que las mujeres vayan a la cárcel. Sí, claro. claro. Eso no lo van a decir no, nunca. No, 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 no. Porque pero, es políticamente incorrecto. Pero es lo, es lo que hacen. Pero es lo que hacen. Ay, claro. Cuando el cura este dijo, este, ¿y por qué no de una vez matamos a las madres? Perdón, lo que yo lo que creo es que expresó lo que sí han hecho. Pues y lo que siente. No, y lo que siente, pero más lo que han hecho, porque a la hora, de, el momento de penalizar el aborto, a, 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 este, la interrupción del embarazo, como lo han hecho, orillan a las mujeres claro. a hacerse abortos clandestinos claro, y, ahí se, y sí. ahí se mueren. Y ahí se mueren. Entonces, y ahí se mueren. Y se mueren. sí, es una, eh, esto que sienten, sí se traduce en muerte real. O sea, mujer que aborta o, o muerta o en la cárcel, sí. o rica. Ah. Claro, las mujeres ricas, <laughs> qué bueno <laughs> que lo, lo trae esa cosa o sea... Sabemos las mujeres claro. ricas no tienen ningún problema. Sin o sea, ¿el es aborto? criminalizar la pobreza. Mm -hmm. Exactamente. Exactamente. Ese Exactamente. Es el punto. Así es. Se criminaliza la pobreza. Sucede? No podemos negar el aborto porque las mujeres hemos abortado, han abortado a lo largo de la historia y lo van a seguir haciendo. El problema que enfrenta el Estado que empujamos desde el feminismo es precisamente eso, que las mujeres pobres no estén condenadas a morir. Fíjense, en un yo, quiero, mal yo quiero comentarles una, una eh, anécdota personal. En alguna ocasión, yo quise desde la corte empezar también a promover esta o contrarrestar esta embestida de llevar a la Constitución eh, la penalización del uh -huh. aborto uh -huh. en eh, los estados de la República. Sí, sí. Entonces fui a, a Chilpancingo. No, no, ya ahí tenía yo todos los grupos pro vida, ya sabes, sí. linchándome. Pues sí. Como estos... Este, <laughs> sí, sí, ya sabemos, ya que sabemos. Tienen ustedes aquí sí, colgados. Sí, sí. Nuestros todo y amigos. nuestros con sí. Este, y entonces ahí los tenía yo. Entré con las congresistas. Tranquilos, respetuosos. Y una de ellas, una mujer indígena que era integrante del Congreso local de, de Guerrero. Me dijo, quiero tomar la palabra. Y le dije, adelante. Y me dijo, yo estoy de acuerdo con su posición, señora ministra. Y le voy a decir por qué. Mi madre tiene 11 hijos. ¿Mm? Mi padre siempre llegaba a la casa. O llegaba en muchas ocasiones, tomado, a querer violentar a mi madre nuevamente, a embarazarla nuevamente. Mi madre ya no quería tener más de 11 hijos que ya tenía. 11 hijos. Vivimos en una pobreza. 11 hijos para mi madre y algunos de ellos, a, alguno o algunos, alguno dijo, con algún tipo de discapacidad. Mi madre tomó una decisión, rompió una botella y en la cama le puso a mi padre los vidrios Uy. para que cuando se acostara se lastimara. Wow. Porque ya no quería ser molestada nuevamente para tener otro y otro y otro hijo. Uf. Hablando, ¿no? Del derecho del hombre sobre la mujer. Me dijo, y en ese momento entendí que mi madre nunca había tenido libertades. Uy. Nunca había podido decidir. Sobre su propio cuerpo. Siempre había estado sometida. Siempre había estado denigrada. Qué fuerte. Y me dice yo, como indígena, con la experiencia que tengo de mi propia vida, quiero decirle que voy con usted. Y sé por qué lo digo. Y sé por qué estoy con usted. Y ahí Uy. está la historia de vida. Uy. ¿Y cuántas historias hay así? Pues sí, pues... <laughs> así tal cual. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. También, de verdad, mis queridos amigos, porque además los admiro mucho, no, no al Fisgón, al Monero, al Cint a Cintia, sé de verdad toda la audiencia que tienen. Yo también quiero compartirles cuestiones personales mías. Ya lo dije en alguna otra ocasión, cuando yo entré a la Facultad de Derecho, me tuve que aprender de memoria las 18 causales de divorcio. Claro. En mi primer año de escuela, porque era el primer año de civil, lo recuerdo, era personas y familia. 50 años más tarde, en la Suprema Corte, las declaré inconstitucionales. Todas. <ríe> <ríe> Bravo. <ríe> Todas <Qué> inconstitucionales. <laughs> y aparte, también declaré constitucional el divorcio incausado, que claro. también se llama divorcio express, mm -hmm. divorcio unilateral, y a la larga, el porcentaje de mujeres que acuden al divorcio incausado es más del 70%. Es pues altísimo, sí. qué barbaridad. Además Exacto. tiene todo el sentido común, toda la lógica del mundo. Ya no quiere, a ver, si en una sociedad yo ya no quiero estar con mi socio por cualquier cantidad de razones. En un matrimonio. Yo ya no quiero estar con el susodicho. O ellos no quieren estar con la susodicha. Tío. tan fácil. Tan, 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 tan sencillo no hay como eso. No nada que alegar. ¿Y por qué prolongar tortuosamente <laughs> un proceso de divorcio en donde todo el mundo sale perdiendo? Todo el mundo sale perdiendo. Pero, pero aquí el tema es delicado y también tiene que ver. Con una cuestión de historia jurídica. Y la autonomía también de la voluntad. Por supuesto, por supuesto. Ese es otro de los grandes temas. Fíjate, estos dos pilares, ¿cómo se van, digamos, desarrollando en estos eventos jurídicos <coughs> y en estas disposiciones? ¿Qué implica el divorcio incausado? La autonomía de la voluntad. Claro. ¿Qué más implica? El libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué más implica? Libertades. Exactamente. Esas, libertades y esas son las libertades de fondo. Esas son las libertades por las que han luchado las feministas, por las que han luchado tantas y tantas mujeres y hombres. Uh -huh. Y en este camino de la vida es lo que podemos dejar: las libertades. Hablando Qué bueno. de libertades hay otro tema en el que vaya legado que también tú has estado presente, que es la legislación sobre la marihuana, ¿no? Ah, claro, bueno, esa es otra de las libertades. <laughs> claro, pues sí. Pero aparte, mira, yo cada día me convenzo más, no solamente del uso lúdico, sino del uso medicinal. Sí, Muchísima claro. gente se está curando de autismo, que me oigan las, la, este, las familias que tienen hijos autistas en diversos grados. La marihuana está, los aceititos de marihuana están curando el autismo, están curando el, a, el a, al, al, alzheimer. alzheimer, están. Es, es que no me acuerdo cómo se llama. <laughs> alzheimer, El alzheimer, alzheimer, que también ya no me acuerdo cómo se llama, no, están curando también eh, eh, ciertas enfermedades si, psicológicas, porque al final del día es un psicotrópico bueno positivo. Fíjate, están curando este inclusive temas de epilepsia. Me preocupa mucho, sí, sí, que algo tan radical <laughs> este que eh, esté planteado justamente por alguien que, que, que sabe tanto en estos temas y que está metido en estos cargos, me preocupa, me parece muy escandaloso que estemos. ¿Qué? No, es, es que esto sí es, es muy radical, pero además así debe ser, perdón, ¿no? Me parece que es correcto, porque radical es ir a la raíz de los problemas. Eso sí. Y lo que tú estás planteando justamente son cosas que van a la raíz del problema. Pero Ahora, fíjate, además. Una... Me parece fantástico. ¿eh? Además, quiero decirte otra cosa y quiero que tu auditorio, que sé que es muy escuchado y muy visto, quiero que sepa. La planta tiene macho y hembra. Sí, claro. Y entonces la, el otro lado es el cáñamo. Uh -huh. Y el cáñamo industrial, yo quisiera que en Google buscaran que el primer, uno de los primeros coches de la Ford estuvo hecho de cáñamo <laughs> y que era más resistente que los aceros, que el acero. Sí, claro. Pero, ¿saben por qué? Pues porque toda la industria del acero se fue en contra claro. del cáñamo. Sí. Pero aparte la ropa se puede hacer en el cáñamo, uh -huh. la construcción se puede hacer de cáñamo, la energía puede hacerse de cáñamo. El cáñamo tiene un Pero, potencial enorme. Y estamos quemando las plantas de marihuana, <laughs> una para la salud uh -huh. y aparte también para el uso lúdico, por qué no decirlo. Sí. Sí, claro. ¿No? Pero además estamos quemando también el otro tema de la industria del cáñamo, cáñamo. exponencial. Sí, claro. Pero bueno, el tío Sam tampoco quiso que no, pues México no. desarrollara nada. Porque ah, pues claro que no. No quieren competencia. Claro que no. Pues no. Pero entonces no estamos atrasando mucho, pues sí, porque ve cómo está ahora todo regulado. Eso. No, me parece perfecto. Porque además quiero decirte otra cosa. Mucha gente dice, vamos a regularizar. No, no se regulariza, no. se regula. Se regula, sí. sí. Y te voy a decir algo también para tu auditorio. Situaciones de la vida real. Situaciones que no están reguladas jurídicamente se llenan con conductas irregulares o ilícitas. Así es, así es. Entonces hay que regular. Sí, claro. Lo que nos hubiéramos ahorrado en términos de dolor y de sangre. Imagínate. Si se hubiera despenalizado la marihuana, se. Que 30 años. Exactamente. Hubiera sido, el país sería otro. ¿Qué ¿Sería, sería otro, porque estamos nuevamente criminalizando, que hoy Así ya salieron es. muchos muchachitos, eh cuatrocientos y pico de gente que no tenía delitos graves, pero que ya salieron, uh -huh. ¿no? Con esta este decreto presidencial y que se, digamos, eh, afortunado, en este mes de septiembre, el presidente quería excarcelar a todos aquellos jóvenes, mujeres. Eh, incluso adolescentes que eh, estuvieran privados de su libertad por haber cometido un delito menor ¿sí? Sí. y por haber tenido una posesión mayor de marihuana, por ejemplo. Uh -huh. Que es también, claro. bueno, son menor, grandes ¿no? referentes Posesión, digamos. Menor mayor a la permitida, okay, pero perdón. pero pero no okay. eh, kilos y kilos no, 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 y, eh, vamos no toneladas sino que en vez de 100 gramos eh, fueran 120 o 150, que un, es, claro, que es una verdaderamente pequeña cantidad arriba de lo permitido que es, eh, la sucedió, penalización era o excesiva o robaba, y absurda exacto o bien aquellos jóvenes que robaban cuestiones menores sí, para que... poderse hacer de las drogas de la marihuana exacto. o de cualquier otra droga esta más bien es una justicia terapéutica en donde nosotros podemos ayudar muchísimo a la rehabilitación de jóvenes y no tenerlos privados de su libertad. Uh -huh. Cuando por otro lado tienes termina, que los penales son uno de los grandes negocios del sexenio de los sexenios anteriores. Pero por supuesto y lo o sea, vemos pasión. y lo vimos pues y si ahora esperamos que de igual manera pues sean liberadas estas mujeres sí. que han sido justamente privadas de su libertad. Por tomar, haber tomado la Exacto. decisión de interrumpir su embarazo. Sí y yo creo también eh, importante eh, destacar informar, ¿no?, que igual la Suprema Corte ya dijo que el Instituto Federal de la Defensoría Pública debe tomar cargo, estos, ajá, estos casos para defender a para defender estas mujeres, mujeres. Ajá, familias que lo necesitan, inclusive hablan de los casos de feminicidio, porque ya sabemos que también sucede mucho en México, desafortunadamente, que si el macho eh, se embaraza la, a la novia... Si la mujer este, aborta, la mata. Si no quiere abortar, la mata. O sea, bueno, también ahí tenemos. El, un, tema un tema tremendo. Muy fuerte. Mira, sí. fíjate todos los derechos que la Corte estableció y principios y derechos en, esta, en este derecho de las mujeres a decidir. Fíjate: derecho a la dignidad humana, a la autonomía, al libre desarrollo de su personalidad, derecho a, la, a su vida privada. Derecho a la igualdad jurídica, porque la que va a la cárcel es la mujer sí. que eh, eh, decidió eh, eh, tomar la de, eh, tomó la decisión de abortar y no el hombre que la embarazó, por supuesto. Claro. Entonces aquí hay una desigualdad jurídica. Sí. El derecho a la salud psicológica y física, y el derecho a la libertad reproductiva. Wow. Claro. No, pues está. Eso imagínate, es radical, ¿eh? imagínate. Eso es radical. Uh -huh. Imagina eso es radical porque va a la raíz. Va a, a la terreno? raíz del Y déjame decirte algo. Ahora la corresponsabilidad del Estado, educación sexual como pilar de la política pública en materia de salud reproductiva. Cuando se había dicho esto. No nunca. <ríe> <ríe> no. El acceso a la información y asesoría en la planificación familiar y métodos de control natal. Ahí está la responsabilidad del Estado, sí, sí. ¿eh? Sí, sí. Porque hay una corresponsabilidad. Sí, sí, sí. Luego, el reconocimiento de la mujer como titular del derecho a decidir la continuación o la interrupción de su embarazo. su embarazo. Sí. La garantía de que la mujer tome una decisión informada en relación con la interrupción o continuación de su embarazo. Muchas mujeres, incluso que saben. Que, que hay una malformación genética, quieren continuar, continuar con su embarazo y están en su, su decisión en su de hacerlo. Claro. No, el derecho a decidir que comprende dos ámbitos de protección de igual relevancia, lo que implica el ejercicio de la decisión que puede operar en un sentido o en otro, cuya relevancia radica en la posibilidad de optar libremente, tanto por la opción de continuar como la de interrumpir. Claro, porque siempre se habla solamente de la interrupción, que tiene su contraparte, que es uh -huh. la decisión de continuar. De continuar. Claro. Claro. De continuar. De hecho, igual, igual mencionan ¿no? que el único aborto que se debe de penalizar pues, es el que se practica en contra de la voluntad de la, voluntad de la madre. De la Pero claro. hay otro derecho fundamental que está aquí en esta sentencia. La garantía de que las mujeres, que así lo decidan, Pueden interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública, no. de forma accesible, pues gratuita, sí. confidencial, ¿Segura? segura, expedita y no discriminatoria. Uf, bravo. Esto lo tenemos en cuatro entidades, por lo pronto. ¿Qué va a pasar ven? en las otras veintiocho? Es, eh. es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Bastante. Y entonces aquí tenemos el tema de la objeción de conciencia, claro, uh -huh. y están discutiendo el término de objeción de conciencia porque acota, obviamente, al personal médico uh -huh. que tiene también uh -huh. el derecho de objetarse o uh -huh. no objetar su conciencia. Uh -huh. Claro. ¿Y qué va a pasar ahí? Está en discusión. Está en discusión. Uh -huh. Tuviste ya la posición del ministro Salvívar, sí. viste uh -huh. la posición de otros ministros, porque aquí hay dos. Dos derechos. Uh -huh. claro. eh, la Suprema Corte de Justicia, su tarea cotidiana, es ponderar los derechos. Claro. Permanentemente. ¿Y qué derecho tiene más peso del otro? Por ejemplo, en este caso, la libertad de objeción de conciencia, que podría ser nugatorio cualquier derecho de la mujer a interrumpir en forma segura su embarazo. Sí, claro. Entonces, aquí también está la ponderación. No han terminado de discutirlo. ¿Y qué pasa ahí con el Estado laico? Porque la objeción de conciencia tiene que ver mucho con este sentimiento religioso. Y sin embargo, le, el personal médico, pues, pero tiene también, una, una profesión, es un trabajo que tiene que cumplir. Pero también ahí tienes la libertad de creencias, uh -huh. la libertad sí. religiosa, la Por libertad tiene, de credo. Ajá. ajá. Pues y tiene, ha, tiene que haber suficiente es, es, es personal, mismo, que, se exactamente, se que suficiente personal que no objete para que pueda este, proveer es este, que esta atención. <laughs> es que los problemas jurídicos siempre tienen muchas aristas y son muy complejos y complicados en la decisión final. Sí, es que tocan la vida, entonces tocan problemas muy de fondo siempre. Tocan siempre, siempre tocan libertades, siempre tocan la vida. Siempre tocan el derecho a hacer tú, a tu individualidad, uh -huh. a tu vida personal, a tu vida privada, claro. a tu intimidad. Sí. Bueno, esta es la lupa patriarcal que, que ya mencionaba usted sobre la mujer. Porque la si lupa? llega un hombre sangrando, se nos dicen: A ver, eh, ¿cuál es tu religión? ¿Por qué viene sangrando? O sea, ¿qué es pasó? que es increíble, de se verdad. Y es increíble, lo voy a decir con todas sus letras, la violencia obstétrica sí, claro. part, que se enfrentan las mujeres. Sí, claro. Hay temas de verdad sumamente que están en la línea. Claro. En la línea. Y esto es lo que en un momento dado hace que las decisiones de los eh, cuerpos colegiados a lo mejor sean 6-5, sí, claro. o a lo mejor sean en los tribunales colegiados 2-1. Es decir, ¿por qué? Pues precisamente por ese, esa línea a veces uh -huh. tan delicada, tan delgada, en donde nos encontramos para tomar una decisión. Hemos avanzado mucho, mira, en lo que es la discapacidad, antes era blanco-negro, pero dentro de esa gama hay, y lo vimos en el Asperger, en el chico este del Asperger, que llegó a la corte y dijo, oigan, yo puedo tener una vida razonablemente libre y no tengo por qué estar preguntando todo lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer de mi vida, ¿no? Hay una gama impresionante entre la auténtica discapacidad y la capacidad claro. de goce y de ejercicio, sobre todo de ejercicio, no de goce, de ejercicio. Entonces esto nunca hubiera sido siquiera puesto a consideración, a debate. A uh -huh. debate. Claro. Hoy tenemos desde la autonomía progresiva de los niños, es lo mismo la actuación de un niño de tres años a la actuación de un niño de 17 o de un joven de 17 o de casi 18 años, por ejemplo. Entonces, esta autonomía progresiva y esta gama enorme de probables o posibles discapacidades mm. que no todas son en blanco y en negro, ni siquiera en el autismo. ¿eh? El Asperger, por ejemplo, está prácticamente en la capacidad de ejercicio plena, prácticamente. Entonces, todo esto que se ha estado construyendo de manera diferenciada y de manera ponderada en decisiones de la Corte y de los tribunales sumamente importantes y a veces en decisiones... Complicadas y, 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 digamos, de mayoría, no de unanimidad. Ahí están las situaciones. Ahí están las líneas. Sumamente delgadas. En la discusión, claro. En las discusiones. Y a eso me enfrenté yo 25 años. Sí, bueno. 21 en la corte y 4 en los tribunales. Sí, y usted fue abriendo brechas también. Hay que decirlo, ¿no? Igual estaría bien una Suprema Corte igual paritaria, ¿no? Igual. Y mitad y mitad. Igual paritaria. No estaría nada mal. Pero bueno, ustedes tienen mucho que preguntarme, yo. <laughs> no, 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 estamos. Está, está, está bien así. Síguele. Tú síguele, estás bien. Vamos a tener que pre preparar otro programa. Sí, ya Vamos a, a tener agradecer. que convocar a otro programa. Es que. Si es que nos va a platicar. Ay, pero por no, supuesto, mira, para no mí está. es una gran oportunidad. No, porque para decir. Lo que siento, lo que pienso, por lo que he luchado siempre. Claro. Por lo que realmente he no solamente avanzado en mi persona, porque yo también he cambiado. Yo no soy la misma claro. de 1966 no, a la fecha. No eres la que te aprendías las leyes de, no de los códigos yo. del divorcio. <laughs> ya has cambiado. Aunque, aunque siempre tuve sí. esa sensación asimétrica. Sí, claro. Porque cuando yo entré a la, a la escuela la, en la facultad de derecho en 1967, por okay. eso estuve en el movimiento de 68. Okay. Cuando yo entré a la escuela éramos, no llevábamos ni el 10% de las mujeres de las de mujeres. mujeres en la, uh -huh. en la facultad. En la facultad. Wow. Y hoy son 51. Fíjate uh -huh. y estamos seguros que esas luchas las vas a seguir dando ahora desde el Senado. Yo las seguiré dando hasta sí? el día claro. que me muera. Pues la, la representatividad ahí está, porque no hay que olvidar que las mujeres pues somos el 50 más uno de la humanidad, ¿no? Sí. No nada más del país, sino de la humanidad. Y fíjate sí. y fíjate cosas interesantísimas, sobre todo todavía en las dobles y triples jornadas y estamos empujando un sistema de cuidados muy importante, que eso es el cuidados, otro paso sí. que tenemos sí, que claro. dar. Porque los cuidados recaen. El sistema de cuidados, porque si solamente tenemos el sistema de cuidados en los hombros y en las espaldas de las mujeres es. y no es compartido, y también es injusto para los hombres. Eh, por eso estuvo fantástico lo que, acaban, lo que acaba también de decretar la Corte, de que a los hombres también se les van a dar permisos por. Eh, paternidad. Eh, paternidad, paternidad. Lo cual es fantástico. Porque, porque fíjate una cosa. También con este sistema de roles y estereotipos, se les privaba a los hombres del goce, uh -huh. del gozo y de del goce hijos. de ser Papás. padres. De la crianza también. Y de la crianza y de estar con sus hijos. Y si cambiaban los pañales o si estaban más tiempo jugando, con, estaba el estereotipo. El mandato de género. O, otra cosa. Y el estereotipo también, y ustedes aquí están presentes, estamos dos mujeres y dos hombres en este <laughs> Es un programa paritario concerta en el paritario. chamuco. La mesa y paritario. también para ustedes, qué difícil en algunas ocasiones era no poder llorar. Sí, claro. Porque Ay, no, tú, yo soy rechillones. Por, por, por precisamente <laughs> porque, porque el rol y el estereotipo te lo Te, te, lo, lo, exige, te sí. lo exigía. Además, deja tú, Olga, los la cantidad de conflictos que tienen los, eh, los personajes masculinos de este país con sus papás. Claro. Estás hablando de una cosa muy grave. Ahí. Claro. Y yo me pongo en los zapatos de ustedes constantemente. Y, y digo, es que se les está privando por este sistema absurdo de estereotipos, se les está privando de tantas cosas a ustedes. Porque lo que yo hice en mi vida cuando fui juzgadora, siempre me puse en la empatía y en los zapatos del otro y del justiciable, para entender sí, el por qué. Y la empatía. Y yo siempre he tenido una gran empatía para los hombres, porque también considero muy injusto el estereotipo y el rol que desempeñan permanentemente y que les impide, y que les impide disfrutar, disfrutar del ejercicio de sus... De derechos plenos de paternidad, por ejemplo. Y eso es grave también. Sí, es una limitación Uf, psicológica Oye, muy fuerte. No, sí, tienes toda hay, la razón. Habla hay desigualdad con, y unas injusticias contra sí. la mujer que sí merecen urgentemente sí, sí, sí. antes de... Pero sí tenemos los hombres que explicar también por qué el patriarcado también lo tenemos que tumbar nosotros. Ah, sí porque no es, no está padre, no <laughs> pero está padre, eres, tampoco. el patriarcado no es padre, pero sí, esa pero, es la frase, sí, pero tampoco para ustedes, no, 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 no. no es padre para nosotros, no es padre para, para nadie, para nadie, para nadie, para es un nadie. oigan pues ya nos tenemos que ir, y es ir. un tema de deconstrucción, así es, la palabra es deconstrucción, así es, de patrón, pero Exacto. ahí va, Ahí ya va. nos tenemos que ir, pero ya arrancamos. Todo se puede desaprender. Sí. Oye, exactamente. A nos, ahí ahí nos aceptarías? Lo estamos otra, sí, sí. Otro programa <laughs> en unas fechas próximas, en, en otro momento. Ya les dije que a mí me dan esta oportunidad enorme. Sí. porque Déjame que haber decirte que parte. yo lo he disfrutado muchísimo. <laughs> he disfrutado muchísimo de todo lo que has dicho. Pues sí. He aprendido un montón y este, te lo agradezco mucho. Y estoy mm. muy agradecida además por todo lo que. Por todo lo que has hecho en la Cámara y por todo lo que has hecho. Trabajo de décadas. Pues sí. Ahora en la sí propia que... secretaría. Sí, sí. Porque sí. déjame decirte, el trabajo en la secretaría es un trabajo sí. muy eh, poco visible. Hombre. Porque tienes tú que. Pero, lo que yo he dicho, hubo gobernabilidad en tres años. Uf. Sí, sí, sí. Y eso se dice es a prisa. Un, ese es un trabajo <laughs> muy fino. Se dice a prisa, pero es. Muy fino. Sí, 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 claro. Es un trabajo de territorio. Sí, claro. Y de lo que no luce. Cuando las cosas van bien, no luce. Claro, cuando las cosas funcionan, funcionan. Es normal sí, que, que funcionen. Es normal que ¿De ¿De no, vine, pero quien las hace <laughs> funcionar. No, pero esto de verdad es un parteaguas, es histórico y es un gran, gran legado. Muchísimas La gracias. La Suprema Corte nos ha dado un legado importante. importante. Sí. Es un antes y un después. Es un fallo histórico. Y con eso yo terminaría. Y sí, bueno, que haga segunda parte. Muchísimas por, gracias. Por favor. Gracias, Salud. Nos vemos sí. en la próxima ocasión, por favor. Muchas, muchas, y muchas gracias, ministra. Gracias, Cintia. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Toño. José. Toño, gracias. Toño, querido Toño. Y muchas gracias a ustedes. Ojalá lo hayan disfrutado gracias. tanto como nosotros lo disfrutamos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Sí, genial, ministra. Gracias. gracias.